causa tanta alegría, la Concepción de María. Y estamos transmitiéndole a ustedes aquí un especial de lo que es la gritería, la fiesta, esta celebración maravillosa que nació aquí en la ciudad de León. Entonces nosotros quisimos venir para llevarles a ustedes la alegría, la devoción y la fe con que este pueblo celebra esta fiesta tradicional de la gritería. Así es, Carmen, y precisamente porque todo lo que tiene que ver con las tradiciones de nuestro pueblo forma parte importante del atractivo turístico de un país, pues nosotros estamos trayendo a ustedes esta celebración única a nivel mundial que es la gritería en Nicaragua. Y estuvimos, tuve el privilegio de poder participar en la serenata a la Virgen del Trono en El Viejo y también en la Lavada de la Plata el día de ayer en El Viejo, y tuvimos la oportunidad de conversar y les vamos a traer a ustedes una entrevista con Monseñor Rodrigo Urbina, custodio de la patrona de Nicaragua, la Virgen del Trono. Y también pudimos entrevistar a algunos de los artistas que se presentaron en la serenata, entre ellos Laureana Ortega, Norma Elena Gadea, Luis Pastor, para que puedan disfrutar de esta conversación que tuvimos sobre la celebración de la Virgen. Así es, Lucy, y aquí en la ciudad de León pues tuvimos la oportunidad de conversar con Monseñor Bosco Viva, también tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde Roger Gurdián, y vamos a llevarles también a ustedes un recorrido por las purísimas más representativas de la ciudad de León y toda esta algarabía y esta felicidad que vivimos con esta gran fiesta mariana desde la ciudad de León. Nosotros, amigos, no se vayan, ya regresamos con mucho más aquí en Nicaragua Turismo e Inversión, donde les llevamos por un vistazo al turismo nacional. Por eso exclamo yo, también con voz festiva, ¡viva María!